En el deporte de Córdoba. Pichi, querido, ¿cómo te va? Diego Díaz te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá un poco dándole a la discusión que tiene que ver con la vuelta del deporte en cuanto a lo que puede ser con entrenamientos, presiones que se pueden recibir de órganos como la Conmebol para la vuelta de la Libertadores. Pero sabemos que en estos momentos has tenido una reunión con jugadores de fútbol que tienen la intención de la vuelta al trabajo, de la vuelta a los entrenamientos. Hay algo de eso, ¿no? Sí, terminé una reunión con jugadores de Talleres, de Belgrano, de Instituto, que me pidieron una reunión de Racing. Habíamos hablado la semana pasada, bueno, recién estuvimos charlando de la necesidad que tienen de por lo menos entrenar físicamente. Yo les conté cómo es la toma de decisiones para la vuelta de los diferentes deportes aquí en la provincia. Nosotros hemos arrancado autorizando los deportes individuales y al aire libre. Hemos ido avanzando en alguna otra disciplina, pero siempre teniendo en cuenta lo que es la parte sanitaria, que en definitiva nos marca el horizonte de nuestra provincia. Después recibimos el pedido del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y del Comité Olímpico Argentino para autorizar a nuestros deportistas federados que habían logrado la clasificación para los Juegos o que tenían chances de algún torneo clasificatorio, y autorizamos la práctica de entre 400 y 500 deportistas en lugares controlados. Yo le expliqué cómo decidíamos. Ellos me plantearon la necesidad que tienen. Yo como deportista lo entiendo perfectamente. Y le dije que si recibíamos algún pedido de AFA, de la Federación de Fútbol o de alguna entidad ligada y que nos pidiera ver de qué manera podíamos acompañar la vuelta a los entrenamientos o por lo menos la actividad física, no teníamos ningún inconveniente, ¿no? Hoy no están habilitados los deportes grupales en Córdoba. Entonces sería como una excepción, pero eso siempre y cuando tengamos aval de las entidades que nuclean a las diferentes disciplinas, que fue como lo hicimos con los deportistas olímpicos. Por ejemplo, hay muchos jugadores de rugby que están entrenando, no son equipos, son deportistas individuales que están haciendo el entrenamiento físico, que es lo primero que se puede hacer. Entonces, en la medida de hacerlo de manera segura y con el pedido correspondiente de su federación o asociación que los nuclee, no hay ningún inconveniente en que lo podamos hacer, ¿no? Obviamente no son, serían excepciones, pero teniendo en cuenta las realidades, ¿no?, que vive cada disciplina. Pichi, entre los jugadores, bueno, supimos que está Juan Cruz Comar, Gandolfi, Vegetti, por nombrar algunos, que tienen que ver con Talleres de Córdoba, Belgrano, instituciones de Primera Nacional, de la Liga Profesional. Entonces, la respuesta tiene que ver con que la AFA reciba esta inquietud que vos le traslades, que has recibido hoy de los jugadores, y recién a partir de una autorización de AFA, los jugadores podrían reiniciar su actividad. Si vos me preguntás a mí, yo creo que es lógico lo que piden, ¿no? Por lo menos hacer actividad física. Y yo creo que... O sea, es como que vos, perdóname, Pichi, vos como lo entendés, es como que vos te morirías de ganas de decirle, sí, muchachos, arranquen, pero tengo que conseguir el permiso de la AFA. Sí, yo entiendo que tiene que ser dentro de un marco de seguridad institucional también, ¿no? Porque, a ver, en definitiva, esto sería una excepción. Como yo te comentaba anteriormente, hicimos la excepción con deportistas olímpicos y de alto rendimiento porque las entidades que los nuclean respectivamente nos solicitaron que encontráramos la forma. Acá son más equipos, otro el tema, pero siempre charlando y dialogando, yo me encantaría. Fíjate vos que hasta casi que hablando con ellos me dieron ganas de entrenar, ¿viste? Pero bueno, uno ya está medio viejo para esto, ¿qué va a hacer Diego? ¿Y esto no choca con el comunicado de los jugadores o los equipos se van a volver a entrenar cuando todo el país esté en fase 4? Porque desde la intención lo que te plantean, yo lo siento lógico, tu forma de expresarlo también está argumentado desde una lógica, aunque haces bien hincapié en que es una excepción, pero no tiene un contrapunto muy marcado con la famosa frase todos en fase 4. Sí, pero hay que, más allá de esto, que cada uno respeta quienes opinan o quienes dicen algo, la verdad que tenemos que ir viendo la realidad. Si esto se prolonga más de la cuenta, ¿qué vamos a hacer con todos los deportistas? Estoy hablando lógicamente y en un caso hipotético, pero y si demora el país, ojalá que no, lo deseo de corazón,
y lo antes posible estemos en una fase donde nos permita cada día ir liberando más actividades. Pero también me resulta lógico que los jugadores por ahí piden por, como mínimo entrenar físicamente, ¿no? No le tiremos una pelota, pero por lo menos dejémoslo que cuiden su físico. Mira, me pasó con una nadadora que autorizamos a entrenar ahora 10 días y ya había subido creo que 5 o 6 kilos por la falta de actividad. Esto es una realidad. Va más allá de la vuelta. Podemos ver que no están finos los jugadores que están jugando en el fútbol europeo, que ha vuelto y ya habían vuelto a la práctica, que eso va a llevar un tiempo, porque se va a sentir la inactividad, ¿no? Entonces, nada, tratar de hablar y de encontrar a través del diálogo un punto. Yo creo que... ¿Quedaste en volver a juntarte con ellos, Pichi? ¿Cómo? ¿Quedaste en volver a reunirte con ellos? Sí, quedé en contacto permanente, seguramente haré consulta y expresaré mi punto de vista, que yo creo que, aunque sea físico, yo creo que no me parece tan ilógico que lo vuelvan a hacer. Y si no, vamos a ser sinceros, Diego, hay muchos que lo están haciendo, ¿no? Esa es la realidad, ¿eh? Claro, hay claro. Muchos que a lo mejor lo harán en una quinta y también tenemos que sacar un poco la careta de esta hipocresía muchas veces, ¿no? Porque el que tiene una quinta con cancha de fútbol, ¿vos me vas a decir que no está pateando? No, seguro. Y yo tengo conocidos que viven en Córdoba y me decían, yo veo en las plazas corriendo a jugadores que encuentro de talleres, de institutos, de Racing de Córdoba. Y eso por ahí, a veces uno puede decir, hay más riesgo ahí que lo que puede ser en un predio de 105 por 70 entrenando de a 4 o 5. Yo estoy de acuerdo, pero tenemos que encontrar una decisión que nos contenga todo, que por lo menos lo físico, yo creo que no habría inconveniente y hay que hablar. Yo quedé en hablar con directivos en Buenos Aires, del Ministerio de Deportes, si tengo que hablar con alguien de AFA, obviamente intentaré hablar, pero yo creo que esto sí se podría considerar, pero obviamente tenemos que hacerlo de manera institucional. Vuelvo a decirte porque acá sería una excepción, no tan habilitados los deportes. Nosotros, si yo tuviera que habilitar, por ejemplo, la práctica del fútbol en general, recreativo y profesional, lo que sea, yo habilitaría. Esa es la realidad, cuando estén dadas las condiciones. No es que voy a poner una limitación. Después, lo que hagan las entidades, los clubes, los jugadores, es aparte, ¿no? Por ejemplo, a ver, nosotros habilitamos que jueguen al tenis, pero yo no puse una división, tenista profesional, amateur o el que lo hace de manera recreativa. Y si un tenista quiere jugar, hoy lo puede hacer aquí en la provincia porque lo consideramos de manera general y amplia, no particularmente. Pichi, ¿hay algún equipo que ya se está entrenando en Córdoba? Que yo tenga conocimiento, no. Pero que sí tengo, porque me lo han dicho y yo creo que también haría lo mismo. Individualmente, seguramente muchos jugadores lo están haciendo, ¿no? A lo mejor, como vos decís, van al parque, porque hoy acá pueden correr en Córdoba. Esa es la realidad. Nosotros, a muchos deportistas que estaban en su casa, elementos que tenemos para hacer preparación física aquí en la sede de la Agencia Córdoba de Deportes se lo hemos llevado a su casa, ¿no? Claro, porque por ahí, no oficialmente, pero 4 o 5 están yendo a las 3 de la tarde, o 4 o 5, como en Córdoba se puede correr, y por ahí no es oficial, y tampoco hasta que no haya una imagen no se puede decir, pero a lo mejor da 4 o 5 a la mañana, 4 o 5 otros al mediodía o a la tarde. Yo no creo que haya ningún equipo que lo esté haciendo de manera clandestina, porque la verdad, hoy en día tenemos un periodista en cada persona y las imágenes de un partido de fútbol o de algún jugador entrenando se viralizarían rápidamente. Nos ha pasado los fines de semana que nos han llegado imágenes de gente entrenando y que, bueno, obviamente se han tomado las